Bueno, alguien me escucha la puta madre. Al fin la puta madre. Aunque se me escucha muy bajo. Sí. No sé si ahora se me escuche más decente. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan?
Hola, 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 hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¡Qué puta mierda, man! Comerme, tengo que literalmente comerme el teléfono si quiero. O sea, qué asco. A ver, ¿cómo se me escucha ahora? A ver, ¿se escucha decente? ¿Más o menos? ¿Bajo? Sí. Ahora se me escucha bajo, man. Ahora se me escucha bajísimo. No sé qué pasa con el puto micrófono, de verdad. No sé qué pasa con el puto micrófono, en serio. A ver, voy a tener que estar sube y sube el. Ok, el máximo es 26. O sea, tengo el micrófono al 2000%. ¿Se me escucha mejor? ¿O no se me escucha? Para nada. Si es así, yo creo que voy a tener que no usar el avatar. O sea, porque básicamente pues la webcam es lo que uso como micrófono. Así que creo que al menos hoy lo va a ver Avatar, XD. Porque, bueno, al menos hasta que solucione lo del micrófono, porque puta madre, man, 2000%. 2000% tiene que estar el micrófono para que se me escuche bien y decente. Y eso que quité todos los filtros de compresión de audio y todo eso, o sea. Fua. Fua. Watch. Pero bueno, ahora sí, a lo que vinimos. Juego. A lo que vinimos, ¿verdad? Muy bien. De acuerdo. Ah, mira, el fondo. Se va a la mierda. Qué bonito. Ah, ya ni me acuerdo de cómo hacer directos. Tanto tiempo ha pasado que ya ni me acuerdo. Bueno. Creo que el chat lo voy a quitar. O no, lo voy a dejar. Por aquí. Qué sé yo. Qué sé yo, lo voy a dejar por aquí. Pero bueno, ahora sí, empezamos bien jóvenes, hoy en su primera lección de dibujo. En su primera lección de dibujo, ¿verdad? A ver, espera. A la mierda. Pero bueno, me voy a acercar un poquito más al micrófono. Así de perdido se me va a escuchar algo. No todo, pero se me escuchará algo. De eso estoy seguro. O a lo mejor habrá un filtro que me pueda ayudar a subir el volumen. ¿Me puede ayudar? No, el expansor no me puede ayudar. Sí, man, le vas a tener que subir una banda al micrófono, a los audífonos, porque neta, no vamos a poder escuchar. Putos.
Puto micrófono de mierda. Literal, cualquier toquecito se va a escuchar ahora. Porque ya, como ya no tengo los... Ya no tengo los filtros, pues... Pues bueno. Después voy a tener que comprar, no sé, algún micrófono, pero ya ni siquiera... No hay dinero. Estoy bastante quebrado, así que no importa. Ay, bueno. Entonces, jóvenes, jóvenes. Hoy vamos a aprender lo básico. Hoy vamos a aprender lo básico, gente, sobre cómo... Sobre cómo dibujar culos. ¿Entienden? Cómo dibujar culos, porque es algo muy importante que ustedes deben de saber. Es algo que les va a ayudar en su vida diaria. El cómo aprender a dibujar culos. Pero, cómo aprender a dibujar culos, porque, bueno, en la vida de todo artista, así hablando ya a grandes rasgos, en la vida de todo artista llegará un momento en donde va a tener que aprender, emprender su propio camino. Y va a tener que buscar algo de lo que vivir. Y claramente el arte no es algo de lo que vivir. Aunque a algunos sí les va bien, pero no a todos, ¿verdad? No a todos. Son casos de uno en un millón. Que bueno. Que bueno, pues les puede ir bien en el... El arte, claro está. Pero bueno, hoy no venimos a hablar de eso. Hoy no venimos a hablar de cómo... De cómo, bueno, de cómo morirte de hambre. Eso será una lección que les daré después. Pero por ahora... Por ahora la lección que les va a servir en estos momentos va a ser... todos los consejos que les puedo dar en este momento. De acuerdo. Ok, bueno, voy a entrar, vamos a empezar con lo básico, ¿verdad? Hacemos un cartifón después para ver quién dibuja mejor. Nah, no tengo tiempo, Miguel. Tengo 2 horas antes de irme al trabajo. XD. Tengo menos de 2 horas y media para irme al trabajo, así que, bueno. Ayer descansé, pero pues ayer solamente era para poder ver Spider-Man No Way Home, obviamente. Que por cierto, no les spoilearé nada. Sí, ni modo, así es la vida. Así es la vida, pero bueno. Ahora. Bueno, miren, para empezar a dibujar, obviamente, bueno, necesitas tú herramientas las cuales te puedan servir, ¿verdad? El primer paso para aprender a dibujar es prender la PC, porque obviamente no puedes dibujar sin la PC apagada, ¿verdad? Chale, no alcancé, bueno, suele pasar bien. A perro mío la de nuevo. Sí, ya la vi, y no voy a decir nada, pero está... Es una chulada de película. Pero bueno. Obviamente el primer paso para aprender a dibujar es encender claramente el PC, porque si no enciendes el PC, bueno, pues ¿cómo vas a esperar a dibujar con la PC apagada? Obviamente no, manito. Así no se hacen las cosas. Tienes que prender el PC y ya una vez que tengas tu PC prendida, es momento de agarrar tu tableta y el lápiz que tengas a la mano, ¿verdad? Para empezar a dibujar. O bueno, si vas a dibujar el tradicional, ¿verdad? Con tu libretita ahí bien bonita. Tus hojitas ahí blancas. Que no te estorbe nada. Pues bueno, ahí vas. Buscas una libreta, te agarras un lapicito. Un lapicito bien bonito. El que más te guste. El que tenga el diseño ahí de Spider-Man, ¿verdad? Porque, bueno, claramente todos queremos a Spider-Man. ¿Verdad? Ahí es dependiendo de tu elección. Y
ya sea que quieras dibujar digital o vayas a querer dibujar en tradicional, cualquiera de los dos es. Cualquiera de los dos es socialmente aceptado. En especial el tradicional, porque en el tradicional es un grupo de cosas. En el digital, bueno, tienes muchas herramientas y cosas así, ¿verdad? Que te facilita todo, pero bueno, el tradicional es muchísimo más complicado. Profe, se le escucha borroso. Sí, lo sé. Es que el infinitum, el Telmex aquí que tengo de internet no te apiona. Y aparte mi micrófono que saqué en el cereal, bueno. Y si no tienes PC, pues ahí es a lo que digo, Miguel. Si no tienes una PC para poder dibujar, hay una PC bien bonita, ¿verdad? Obviamente vas y buscas tu libreta. Tu libreta de. Ahí, del Rey Misterio, ¿verdad? Tu libreta ahí del Rey Misterio, míralo. Míralo, cómo impone el güey, cómo impone. Tu libreta ahí de 200 hojas con tu libreta de. Con tu lápiz ahí de Maribel Guardia. Claramente. Ahí vas a buscar eso. Para empezar a dibujar. ¿Verdad? Ahora, bueno, una vez ya tengas donde se supone que va a ser tu área de trabajo para dibujar, yo al menos les recomiendo, si vas a dibujar en PC, hay varias herramientas que te pueden servir. Por ejemplo, yo solamente he usado tres softwares de dibujo y los tres me han parecido muy buenos, pero unos mejores que otros. Por ejemplo, el primer software que probé, así viola, es el de Fire Alpaca. Ese no sé si lo conozcan, pero ese software está muy chido. Fire Alpaca es un muy buen software, pero no lo recomiendo tanto si quieres hacer dibujo más profesional. Porque el Fire Alpaca lo que tiene es que es un software muy, muy sencillo. O sea, no tiene tantas herramientas, no puedes ponerle tantos pinceles o cosas así. O sea, es un software muy sencillo. Realmente, si quieres empezar a dibujar, podrías empezar por este, ya que es el más fácil de entender. Y aquí podrías empezar a pulir tu técnica, ¿verdad? Para no pasarte directamente ya a lo profesional. Pero sí, o sea, Fire Alpaca es un muy buen software de dibujo, aunque es muy sencillo. Yo no lo recomendaría si quieres, si es que ya tienes una noción y quieres empezar algo más profesional. Luego, después, el otro software que probé es el de Krita. A ver cómo si me sale su logo porque está medio raro el logo de Krita. Krita también es un muy buen software de dibujo, más que nada porque se parece mucho a lo que es el Photoshop. Que Photoshop es un muy buen programa de dibujo, ¿verdad? Tiene muchas similitudes, ¿verdad? Pero lo malo es que con Krita todos los pinceles tienen la misma densidad, es decir, la línea va a ser exactamente igual. No va a ser esto de que, por ejemplo, que acá está más grueso y acá está más fino, o sea, de que aquí tienes una línea más gruesa y acá tienes una línea más fina. Esto no lo tiene Krita. O sea, todas las líneas son exactamente uniformes y bueno, no va a tener profundidad. Pero podría servirte. Y es bastante más profesional. Además de que en Krita tiene funciones para animar muchísimo más sencillas que lo que tienen otros programas. Si quieres animar, Krita te puede funcionar. Deja entrar a Pancho a la clase. No, hombre, pinche Pancho puto. Él no va a entrar por ojete. No va a entrar el puto por ojete. No, no está lloviendo. Es un terremoto, Miguel. No te preocupes. Hombre, pinche Pancho puto, no va a entrar el güey. No se preocupen, gente, no está lloviendo. Es una tormenta eléctrica y se está quemando mi casa, así que no se preocupen. Estamos bien aquí. Estamos perfectamente bien. Ah, sí. Bueno, ahora, ¿qué sigue? Bueno. Ah, sí. Ya me andaba perdiendo, bueno. Bueno, y ahora el software que yo utilizo es para mí el mejor software de dibujo, ¿verdad? Para mí es el mejor software de dibujo más que nada porque tiene lo que es una tienda, o sea, de herramientas y todo eso. El cual, esa herramienta es el Clip Studio, herramienta que estaría usando en este directo, ¿verdad?
Este es el software del Flip Studio. Para mí, la mejor herramienta de dibujo que pudo haber existido, ¿verdad? Ya que tiene una muy alta variedad aquí de... Bueno, ya de por sí, por defecto, no tiene tantos pinceles, pero tiene muchas herramientas que te pueden servir. Además de que, bueno, dentro del Clip Studio existe la tienda de Assets, que básicamente es donde puedes ir a ir a buscar tus propios materiales. Puedes encontrar desde distintas líneas o pinceles, hasta puedes encontrar algunas, qué sé yo, referencias, o sea, modelos 3D que te puedan llegar a guiar y así puedas estudiar mejor lo que es anatomía, o sea, puedes llegar así a practicar para poder acomodar lo que son los rostros, puedes así también practicar para el pelo, o sea, tiene un montón de herramientas y puedes buscar tú ahí lo que más te convenga, o sea, yo ahí encontré varias herramientas que a mí me funcionaron, ¿verdad? Pinceles, borradores, paletas de colores, o sea, bases, poses, todo eso. Y la verdad es que Clip Studio es un programa bastante completo. Lo único malo de Clip Studio es que, a diferencia de Final Pack y Krita, que son softwares completamente gratuitos, es que Clip Studio es de paga. Y bueno, yo tuve que craquearlo, ¿verdad? Obviamente porque no tengo dinero para pagar un software de dibujo como Clip Studio. Pero, pues bueno, si lo encuentras craqueado, tuve. Pero no dejé tarea, no sea objeto. Perdón, se me fue. Sálgase de mi clase, señor Santiago. Ah. No, mejor no se salga porque tú y el señor Miguel Ángel Gómez son los únicos que están aquí. No se vayan, por favor. Sí, son los únicos que me dan comer. Bueno. Lo que le dijo Santiago. Ay, le ayuda a construir su casa. Así que bueno. Sí, para mí Clip Studio es el mejor software de dibujo que puedes encontrar, el mejor programa. Porque como ya dije, tiene un montón de herramientas y tiene una tienda increíblemente alta y ahí puedes encontrar literalmente de todo. O sea, puedes encontrar literalmente de todo. Y si ocupas una herramienta específica para un dibujo en específico, como por ejemplo, no sé, alguna pose, algún pincel o estampado para cierta escena, o sea, puedes encontrar, no hay tanto problema. Simplemente tienes que buscarlo y ahí ver dónde lo puedes encontrar y descargar. Y es súper fácil de descargar, o sea, descargas algo, luego vas aquí a alguna de las secciones, por ejemplo, yo voy aquí a esto. ¿Verdad? Y le doy aquí añadir su herramienta, por ejemplo, y aquí tengo un montón de pinceles que ya he descargado. Por ejemplo, voy a añadir este. Le das aquí a añadir su herramienta, le das aquí a... Ahí a la herramienta que añadiste, y ya, o sea, fácil y rápido, se añadió tu herramienta. Y ya la puedes usar. ¿Entiendes? ¿Ven? Es súper fácil. Y no te complicas mucho la vida. Por ahí te doy un levanto. No ande quemando a la raza, Miguel, porque te pueden dar un levantón. Yo sé lo que te digo. Ok. Pero bueno. Al menos eso es lo que yo les voy recomendando, ¿verdad? Bueno, ya si quieren hacerlo en tradicional, bueno, lo que les recomiendo que hagan es que se consigan unos lápices. Estos los... No sé si han visto los que son verdecitos, o sea, los lápices que son verdecitos. Que no tienen borrador, o sea, que tienen nada más aquí como una tapita de acero. O sea, esos lápices son lápices exclusivos para dibujo. Ya sé que me salió todo chueco, pero no me digan nada. O sea, esos lápices son exclusivos para dibujo. Yo les recomiendo que se consigan un 2H o un 2B, ya que son las puntas más finas que podrían encontrar. O sea, son lápices súper suaves y de punta muy fina. Y esto les va a servir para el boceto. Luego ya con cualquier lápiz normal con borrador, obviamente ya pueden empezar a dibujar. Pero al menos les recomiendo que tengan siempre, 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 siempre estos dos tipos de lápices. Los lápices verdes, ya sea del 2H o del 2B. Porque son, como digo, son lápices súper suaves, de una punta muy suave. Y así pueden empezar a bocetear. Y no se les va a mezclar con la línea principal que va a ser la del dibujo.
Dice que es muy cara esa mamada. Yo tengo muchos 2H y 2B. Pues muy bien, Miguel, vaya por uno rápido. Y vaya por una hoja de libreta que sea totalmente blanca. No quiero que sea con líneas, no quiero que sea con cuadritos, con cuadro chico. No, 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 esas mamadas no, esas mamadas no. Tiene que ser una que sea de hoja limpia, o sea, una hoja blanca. A la verga. Bueno, olvidemos eso. Una hoja blanca. ¿Sí? No, Esparda, no. No, no, perdón, Santiago. Santiago no es no es caro. Definitivamente no es caro. Y si usted no alcanza, y si usted no le alcanza es porque es un pinche pobre. Ok, no. Pero bueno. Ahora. Digamos que ya todo ahí está acomodado, ¿ok? No tengo blanca sala. Bueno, mira, una de líneas. Entonces, Miguel. Porque lo mejor es la hoja blanca. Pero si tienes una de líneas, también te puede servir. Pero no vayas por una de cuadros, porque, o sea, la de cuadros está chida, pero se te va a perder el dibujo entre tanto pinche cuadro. Vas a hacer el cuadro, en verdad. Vas a hacer aquí el dibujo, tu dibujo piola. Tu dibujo piola, ¿verdad? Aquí con todo el detalle del mundo, qué sé yo, lo vas a poner mamado y no sé qué, o sea. Va, vas a hacer aquí todo el pinche dibujo y por los putos cuadros se te va a perder. Así que yo les recomiendo que entre menos cosas tengan la hoja de la libreta, muchísimo mejor. ¿Verdad? Ahora, ya que tenemos todo eso, o sea, ya que preparamos el programa de dibujo, tenemos nuestra tableta y nuestro lápiz, o más sencillo, fuimos por una libreta y tenemos nuestro lápiz y borrador a mano, lo puedo hacer en una cartulina rosa. Yo diría que no, señor Santiago. ¿Por qué? Porque usted está muy pendejo y se le puede romper. Así que necesitamos una libreta que tenga varias hojas. Pero si está pendejo y se le rompe, pues puede volverlo a intentar. Pero si en una cartulina hace la pendejada y se le rompe, pues va a tener que ir por otra cartulina, ¿me entiende? O sea, nos va a salir muy mal eso. Así que yo le recomendaría, señor Esparda, señor Santiago, que vaya por una libreta. No sea naco. O sea, ¿qué le cuesta, señor? ¿Qué le cuesta ir a una farmacia? Un pendejo. Una papelería. A comprar una libreta. Farmacia, bueno, a comprar una libreta. A la verga. Ok, olvídelo. Sí, ya, ok, ya. Suficiente. Puta madre, ¿qué le estoy diciendo? Ya, de acuerdo. Ok, ahora que ya tenemos todo nuestro. Lo tenemos todo preparado. Ahora que tenemos todo para empezar a dibujar, voy a empezarles a mostrar cómo es que pueden empezar a dibujar un personaje. O sea, ya sé si quieren hacer un fanart, dibujar un personaje que ya existe, son su personaje favorito, o quieren dibujar un personaje creado por ustedes mismos. Lo primero que tienen que hacer es, primero que nada, usar el lápiz, empezar a usar el lápiz 2B, por ejemplo. Si van a dibujar en tradicional o si van a dibujar en digital, necesito que consigan que usen el pincel. Un pincel especial para bocetear. Es decir, el Clip Studio Paint por defecto tiene el portaminas, que la verdad es muy bueno para hacer bocetos. Yo lo recomiendo bastante. Pero al menos yo tengo que este me gustó más y no sé, está muchísimo más limpio que el portaminas, pero el portaminas, eso sí, es muy bueno para bocetear. Profe, tengo que ir a soltar la. Vaya, señor Santiago, vaya, vaya, vaya. Le doy permiso, pero no se tarde mucho, porque si no, le pongo falta. ¿Ok? Ok. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? A partir de ahora, vamos a empezar a dibujar lo que es anatomía. Conceptos básicos de anatomía. ¿Cómo? Ah, la mierda, ¿qué estoy haciendo? Miren. No mames. Estoy presionando la punta del lápiz con mi dedo. O sea, ni siquiera lo estoy presionando contra la tableta. ¿Qué onda? Ok, ya no importa. Dejemos de jugar. Vamos a empezar con conceptos básicos de anatomía.
¿Qué les puede empezar a servir para esto? O sea, ¿cómo es que pueden empezar a dibujar un cuerpo o a dibujar un personaje? Ok, la cosa es muy sencilla. O sea, hay que aprender a sacar formas geométricas al cuerpo. Por ejemplo, miren, vamos a buscar a ver, mira, vamos a poner aquí un hombre. Una imagen de un tipo, ¿ok? ¿Les parece? Miren, a ver, a ver. Miren, vamos a poner a este señor. Vamos a poner a este señor que se ve que es muy buena onda, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer para empezar a dibujar? Lo primero que hay que hacer es aprender a sacar las formas geométricas del cuerpo. Todo el cuerpo se basa de formas geométricas. Formas geométricas que podemos usar nosotros como base para poder empezar a tener una idea más de cómo podemos de cómo podemos empezar a dibujar. Por ejemplo, naturalmente la forma de la cabeza, al menos aquí en la parte de arriba, naturalmente todo se representa con un círculo, ¿verdad? Sé que es el pinche círculo más choco, pero mire, no importa. O sea, naturalmente se representa por un círculo, ¿verdad? Obviamente la forma de la cabeza va a ir variando. Casi siempre es un óvalo que termina en punta. Que siempre es un óvalo que termina en punta aquí, ¿verdad? Pero esa es más o menos lo que es la forma de la cabeza. La forma del cuello naturalmente se suele representar por un cilindro un poco curviado de las paredes, ¿verdad? Los hombros, naturalmente en los bocetos, se suele representar por un triángulo rectángulo, porque esta es la forma en que, bueno, más se asemeja a nuestro hombro, a nuestro querido, bueno, a esa parte de nosotros, ¿verdad? Aquí ya el verdadero hombro, pues, se representa con círculos. Y bueno, ¿verdad? Aquí ya tendríamos, bueno, una base de cómo más o menos es que el cuerpo humano nos funciona, ¿verdad? ¿Cómo es que podemos representar lo que es el cuerpo humano? Válgame, mira, o sea, aquí ya tenemos lo que es el boceto, ¿verdad? Aquí ya tenemos una especie de boceto y lo sacamos a partir de un cuerpo que ya existe. A ver, Santiago, entrégueme ese celular, por favor. Ok. Bueno, miren. Ahora quitamos Bueno, no quitamos el cuerpo porque la cagué. Me doy cuenta que no lo hice en la capa que debía, pero bueno, ustedes me entienden. O sea, aquí ya tenemos el cuerpo, ¿verdad? Ya tenemos el cuerpo, lo sacamos aquí del cuerpo de este señor. Ahora, ya que tenemos un cuerpo masculino, ahora vamos con un cuerpo femenino. ¿Quién nos podría servir? ¿Quién nos podría servir? Ok, esta señora. Esta señora. Y no la voy a cagar como con el señor. Puta madre, no le copió la imagen. Ah, bueno, me estás cagando. Google, eres un naco y estúpido, que quiero que lo sepas. Por favor. Bueno, miren, tenemos a esta señorita que nos va a ayudar. Que ella muy amablemente accedió a ayudarnos, ¿entienden? Ella muy amablemente accedió a ayudarnos con nuestra tarea. ¿Verdad? Ahora sí. Vamos a sacar las formas geométricas del cuerpo de la señorita, ¿verdad? Obviamente un círculo. Recuerden que el rostro siempre va a ser un óvalo que termina en una punta. El cuello, un cilindro que. Un cilindro un poco curveado. Recuerden, los hombros siempre son triángulos rectángulos conectados a un círculo. Naturalmente, los brazos también se representan con lo que son cilindros, ¿verdad? Y los antebrazos, o sea, al menos los bíceps, ¿verdad? Se representan con cilindros. Los antebrazos naturalmente se representan con conos
que no terminan en punta, o sea, que terminan en curva. ¿Verdad? Los antebrazos siempre van a ser conos que terminan en curva. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente nosotros no tenemos picos en el cuerpo, ¿verdad? Nosotros no somos polígonos. No somos un juego de Play 1. Comer verga, tirar el tronco. No, aquí jóvenes, con todo el respeto del mundo, trátense. ¿Verdad? Y ahora, ¿qué más? El torso siempre se va a representar por un trapecio. ¿Ok? El torso siempre se va a representar por un trapecio. Y la cadera también con un trapecio, pero invertido. O sea, es decir, hacia el otro lado. ¿Ven? Acabamos de sacarle los bocetos de los cuerpos de estas personas. Como digo, o sea, hay que aprender a sacarle las formas geométricas a los cuerpos de las personas para qué, para poder empezar a hacer lo que son los cuerpos tal como son. Ahora, bueno, ya que tenemos este concepto más o menos más o menos dominado, ahora sí ya podemos empezar lo que es dibujar la anatomía desde nuestra propia perspectiva, o sea, desde cero, por así decirlo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, como ya les dije, la parte de arriba de la cabeza siempre va a ir representada por un círculo. Dibuja el mencho. En un momento vamos con las peticiones, señor Santiago. Mierda. Siempre empezamos por un círculo, ¿de acuerdo? Ahora, para tratar de ubicar lo que son las mejillas y todo eso, vamos a hacer las líneas guías que siempre nos van a servir. Una cruz, nunca va mal. Y a partir de aquí empezamos a bajar. Tratamos aquí de bajar recto. Para tocar la línea horizontal, primero tenemos que bajar recto y luego después arqueamos para tratar de conectar con la línea horizontal a la línea vertical. Pero siempre tratar de arquear sin perder la curva. Más o menos así. No sé si me explico. Pero más o menos así, para tratar de arquear para no perder la curva. Porque obviamente nuestro cuerpo es redondo, ¿verdad? Y no hay que hacer el mentón ni... No hay que hacer puntiagudo nunca el mentón. Nunca hagan el mentón puntiagudo. Siempre que sea una curva... Una curva con cierta punta aquí, pero... Nunca hay que hacer puntiagudo el mentón. Ahora, como siempre digo, siempre para tratar de empezar a dibujar un cuerpo hay que empezar de arriba hacia abajo. Siempre es de arriba hacia abajo. Siempre es de arriba hacia abajo, por lo que siempre empezamos por la cabeza. Ahora, vamos a hacer unas formas. Como les dije, el torso siempre se representa por un trapecio, ¿verdad? Así que vamos a hacer eso justamente, un trapecio, pero en vez de hacerlo completo vamos a hacer unas dos líneas aquí, ¿verdad? Y esta forma la vamos a partir a la mitad con una línea. Y como les digo, siempre empezamos de arriba hacia abajo, por lo que empezamos con la cabeza y ahora seguimos con el cuello. Cuello que vamos a hacer, que vamos a arquear de esta manera y luego vamos a arquear de esta manera para que así nos quede un efecto más natural. De manera que conectamos con la línea que se cruza aquí. ¿Entienden? ¿Qué tipo, profe? ¿Usted sabe dibujar a Goku? Sí, caballero Esparda, pero no al estilo normal, ¿verdad? Ok. Ahora, ya que tenemos la cabeza y el cuello aquí, en estas esquinas de la figura, vamos a colocar lo que son dos círculos, dos minicírculos. No tienen que ser exageradamente grandes, pero son dos minicírculos. Sí, después me lo quedo, se lo doy. No, démelo, señor Miguel, démelo. Es mío, se me perdió. Se me perdió, sí. Yo traía uno de 500 en mi cartera. Muchas gracias, qué bueno que lo encuentro. Pásamelo. Rápido. A huevo, gracias. Ya tengo para las chelas de... Ok. Ahora... Ya lo captan, ¿no? Esta figura.
A partir de aquí, bueno, ahora para hacer los hombros, para guiarnos vamos a tener que hacer este círculo. Y una vez ya tengamos conectado aquí el cuello, lo que vamos a hacer es hacer una línea que conecte de esta parte a esta parte, ¿verdad? Y aquí va, o sea, una línea que conecte de aquí a acá y ya quedó. Este va a ser nuestro boceto principal para empezar lo que es la parte de arriba, o sea, la cabeza, el cuello y los hombros, y también un poco del torso. Ya una vez tengamos nuestro boceto principal, bueno, de hecho voy a mover un poco porque vamos a hacer unas cuantas cosas más. Bueno, ahora a partir de aquí vamos a hacer otra figura para tratar de hacer la cadera de del cuerpo, cosa que se representará por una figura, la cual va a ser más o menos algo así. Pero aquí como ya no tengo, como aquí se nos acabó el espacio, pues no vamos a hacer la figura completa. Pero esto nos va a servir para hacer lo que es la cadera. Ya me quedó chiquito, pero pues vamos a tratar de hacerlo un poquito más grande. Gracias a herramienta de deformación. Ahora sí. Bueno, ya que tenemos todo esto, ya que tenemos estas figuras, ahora sí ya es momento de bocetear, ¿verdad? De hacer lo que es el cuerpo. Pero antes hay que tratar de conectar por un arco que va a ser así, dos líneas en arco que van desde esta figura, desde esta esquina hasta esta esquina. Pero, ojo aquí, porque jamás, estos jamás se deben de tocar. Al menos en el boceto, jamás se deben de tocar. ¿Por qué? Porque si cometemos algún error en la anatomía, lo podemos corregir. ¿Me explico? Creo que Clip Studio es compatible con los tres sistemas operativos, pero igual tendrías que investigar. Ahora, ya que tenemos nuestro boceto aquí, ¿verdad? Tenemos la cabeza, tenemos el cuello, tenemos los hombros, tenemos el torso, y tenemos el estómago y tenemos la cadera. Ahora es momento de hacer el cuerpo. ¿Cómo hacemos el cuerpo? Nosotros seguimos nuestro propio boceto para tratar de como guía. O sea, es decir, hicimos el boceto para tratar de guiarnos y no perderlos. El boceto no va a quedar muy limpio, pero, o sea, bueno, el trabajo de línea no va a quedar muy limpio, pero es lo mejor que tenemos. Siempre tratemos de hacer una línea con un color que denote más que el boceto. O sea, por ejemplo, yo uso colores claros para bocetear, mientras que uso el color negro, que es mi línea principal, para tratar de destacarlo más del boceto, porque el boceto pues, es solamente un dibujo como guía, no va a ser nuestro... No va a ser nuestro dibujo principal, por así decirlo, o sea, solamente es una guía que nos va a servir para tratar de indicar todo, ¿verdad? Bueno, como les digo, nosotros seguimos nuestro boceto, ¿verdad? Las figuras son para, por ejemplo, las figuras de los círculos son para tratar de arquear los hombros y que nos quede este efecto, por ejemplo. Ahí ven. Y bueno, al menos con lo del torso y la figura, vamos a tratar de arquear, ¿verdad? Como digo, o sea, más que nada el boceto nos va a servir como una especie de guía. Y una vez tengamos todo esto aquí, ¿ven? Ya tenemos la silueta de nuestro cuerpo. Ven, esta ya es la silueta de nuestro cuerpo. ¿Qué dice, Carlos? Aquí ya tenemos la silueta de nuestro propio cuerpo. Aquí ya tenemos un avance muchísimo más claro. Ahora vamos a tratar de agregar unos detalles. Por ejemplo, de esta parte del cuerpo, de estas dos partes del cuerpo, vamos a tratar de hacer unas líneas que vayan hacia el centro del pecho, ¿verdad? Por ejemplo, pero estas partes no se deben tocar con las otras. Es decir, por ejemplo, vamos a hacer unas líneas rectas que lleguen hasta antes de la línea central del pecho. Porque cuando lleguemos a la línea central del pecho, lo que vamos a hacer es arquear. ¿Esto qué es? La clavícula. La línea que nosotros tenemos antes de llegar al pecho, ¿verdad? Esta es nuestra clavícula. Por ejemplo, y miren, ya tenemos bastante más claro lo que es la forma de nuestro cuerpo, ¿ven? Como ven, ya el cuerpo está bastante más definido. A ver, con todo respeto. Sí, hágale chichis. En un momento, señor Esparda, en un momento llegamos a eso.
Pero bueno, ven, la forma de nuestro cuerpo ya está muchísimo más clara. Obviamente, por ejemplo, yo aquí cometí un error de anatomía. Por ejemplo, hice este hombro muchísimo más chiquito que el otro. Ahí la proporción se fue al carajo. Pero siempre podemos arreglar nuestra línea volviendo a... volviendo a dibujar, por así decirlo, ¿verdad? O sea, súper bien. ¿Ven cómo es que lo arreglé? O sea, nuestra línea principal puede arreglarse, por eso digo que nunca, que no se deben de tocar, porque así puedes arreglar lo que hagas mal, ¿verdad? Cosa que hagas mal, siempre se puede arreglar. Siempre, 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 siempre puedes arreglar tu dibujo. Siempre puedes arreglar el dibujo que tengas mal hecho, ¿verdad? Ahora, dejé la página. Ahora, vamos a empezar a hacer a dibujar lo demás. Bueno, vamos a regresar a nuestra capa de boceto, ¿verdad? Aquí tenemos, vamos a separarlo. Es más, vamos a escribirle. Aquí tenemos boceto. Bueno, lo escribí del culo porque tenía activadas las mayúsculas. Boceto. Y este es nuestro dibujo. ¿Ok? Ahora, regresamos a nuestra capa de boceto. Recuerden que esto tiene que hacerse en diferentes capas. Al menos si dibujas en digital, ¿verdad? Si dibujas en tradicional, cuando vayas a hacerlo del dibujo, usa el lápiz natural. El boceto, recuerda que se tiene que hacer con el lápiz 2B o 2H porque... porque, bueno, es una línea que vas a borrar después. ¿Me entiendes? Creo que te puede servir, Miguel. Creo que te puede servir. Creo. Digo creo porque yo desde el primer momento craqué este programa. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? A continuación, vamos a hacer lo que son los brazos. Parte importante de lo que es el boceto. Parte importante de lo que es el dibujo, más bien, de la anatomía. Por así decirlo. Si lo quieres, quieres dejar a tu personaje sin brazos y sin piernas porque te da hueva dibujarlos, adelante. Estás to en todo tu derecho. Pero yo al menos te voy a enseñar a dibujar los brazos. De acuerdo. La parte del bíceps que va conectada con el hombro, es decir, que va desde el hombro hasta el codo, esta siempre se representa con una línea recta, ya que esa parte del cuerpo siempre, siempre, siempre está recta, ¿verdad? Lo que es nuestro antebrazo, siempre tratamos de hacer una línea no tan recta, es decir, vamos a hacer una línea arqueada, siempre hacia ese lado. Siempre vamos a arquear así, hacia afuera. ¿Me entienden? Porque nuestro antebrazo, si se dan cuenta, no está derecho. Es decir, nuestro antebrazo siempre está curviado. Nuestro bíceps siempre está recto, pero nuestro antebrazo siempre está curviado. Lo cual eso nos va a servir bastante para tratar de dibujar. Aquí en donde va el codo, vamos a tratar de hacer un círculo porque esta es la conexión que tenemos con el bíceps y el antebrazo. ¿Verdad? Ahora que ya tenemos las líneas guías para los brazos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un cilindro que vaya desde nuestro hombro hasta el círculo que nosotros hicimos. No importa si te pasas un poquito del círculo, ¿verdad? Y aquí tenemos nuestro bíceps. Ahora, tocando esto, pero sin conectar, vamos a hacer... tocando esto, ajá. Ya mejor conectando porque olvidé si hay que conectar. Vamos a tratar de hacer, como les dije, un cono arqueado. Es decir, empezamos aquí, esta parte va a ser ancha y se va a ir haciendo más fina. Porque nuestro antebrazo así es, ¿verdad? Y bueno, hacemos aquí dos pequeñas líneas para tratar de representar lo que es el codo. Y aquí tenemos ya nuestro brazo completo. ¿Ven? Por ejemplo, aquí tenemos nuestro hombro, aquí tenemos nuestro bíceps y aquí tenemos nuestro antebrazo. ¿Verdad? Y lo mismo vamos a hacer acá. No es cierto, profe, la roca no las tiene así. Es porque no estamos dibujando un cuerpo musculoso, señor Santiago. Ahora estamos dibujando un cuerpo delgado, ¿verdad? Hay diferentes cuerpos y se usan diferentes técnicas. Pero naturalmente, la mayor parte de las personas siempre va a empezar por un cuerpo delgado porque es mucho más fácil de dibujar y no ocupas tantas referencias como los otros tipos de cuerpo. Por ejemplo, si quieres dibujar borrachichonas, obviamente necesitarás hacer otro tipo de forma. Si quieres dibujar vatos mamados, obviamente ocuparás otro tipo de forma. Pero aquí, por ejemplo, el cuerpo base, que es este cuerpo delgado,
Ya, lo estamos haciendo aquí. Y por ende, miren, ya tenemos aquí nuestros dos hombros. Como pueden ver, ya tenemos aquí nuestros dos bíceps. Y aquí ya tenemos nuestros dos antebrazos. Como digo, para las formas del antebrazo siempre es un cono, pero vamos a tratar de arquear ese cono. Vamos a tratar de hacer más o menos así, como si fuera un garrote. El antebrazo, el bíceps, perdón, siempre va a ser un cilindro, mientras que el hombro siempre va a ser un semicírculo arqueado. Esas al menos son las partes que conforman cada una de estas partes del brazo, ¿verdad? Al menos así es como nosotros lo descomponemos para tratar de entender cómo es que lo podemos dibujar. Mientras funcione con el touch del aparato que vayas a utilizar, Miguel, sí funciona. Es decir, todos los lápices funcionan siempre y cuando funcione su touch. Si no te funciona el touch, pues obviamente no funciona ese lápiz. A la mierda, Valen. Era por la operación que me dijiste, ¿no? Que ibas a tener. ¿Qué tal fue eso? Ahora. Bueno. Sí, al Valen sí. Al Valen sí lo dejo entrar. A Pancho no, porque es un puto, pero Valen sí. Ahora, ya que tenemos aquí nuestra silueta del cuerpo, ahora lo que vamos a hacer es empezar con lo demás, ¿verdad? Vamos a hacer una capa externa. Y vamos a tratar de empezar a dibujar lo que son las partes principales de nuestro cuerpo. Vamos a empezar a dibujar un cuerpo desnudo masculino. Obviamente no vamos a dibujar partes que, bueno, obviamente no vamos a dibujar partes que no se deben de ver aquí, pero pues sí que les puedo enseñar a dibujar lo que es el resto del cuerpo. No les voy a enseñar a dibujar pitos, sino les voy a enseñar a dibujar vaginas. Así que no me lo pidan. Es que estamos en clase. Valen, esta es clase de dibujo. Les estoy enseñando a dibujar. Así que, Valen, yo soy el profesor Alan. Mucho gusto, me presento. Pero bueno, ahora, ¿cómo es que hacemos nosotros el cuerpo? Miren, un cuerpo, vamos a empezar a... Vamos a traer una referencia. Les voy a traer primero una referencia animada y luego después les voy a traer una referencia real. Por así decirlo. A ver, vamos a traer un vato mamado. Bueno, básicamente un vato sin cabeza. Pero uno que no se vea tan sexual, por favor. Bueno, no, encuentro puro porno aquí. Bueno, mira, este tipo me puede servir. Hijo de estar, tú eres un babo. Ahora dibujado. Pinche, cualquiera dibujo un pinche, tú eres un bobo. De rato, señor. Teles 8. Ahora, vamos a traer una referencia animada, por ejemplo. Este es el cuerpo que más se parece a lo que estamos dibujando, ¿sí? ¿Cuáles son las partes principales de este cuerpo? Bueno, obviamente en este cuerpo tenemos lo que son la clavícula. Tenemos aquí estas partes del cuerpo, del cuello que no me acuerdo cómo se llaman. Estos son los pectorales. Aunque aquí no se vean y este weón no tiene, son los abdominales. Miren, se los voy a poner en ese caso. Aquí se los pongo, ¿verdad? Chingue su madre. Y bueno, aquí ya tenemos el hombro, el bíceps, el antebrazo y bueno, la mano. Pero aquí como no vamos, aquí como no tenemos mano, pues esa parte no la vamos a saltar. Y bueno, aquí tenemos pues, el cuello, ¿verdad? La pinche cabeza no, ahorita no la queremos ver, nos vale pito. Ahorita lo que queremos ver es toda la parte que va desde el cuello hasta lo que es la cintura, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a poder trasladar todo esto del cuerpo a lo que es acá? Bueno, naturalmente los bíceps
los bíceps siempre se dibujan como tipo una especie de hexágono, por así decirlo. No sé cómo explicarlo, pero bien. Para tratar de hacer una guía, vamos a hacer una línea central aquí, ¿verdad? Ven que este chico también tiene su línea central aquí en el pecho, así que nosotros vamos a hacer también esa línea central. Aquí la tenemos. Ahora, naturalmente los bíceps se dibujan con una línea inclinada aquí, una línea recta y otra línea inclinada acá. Es decir, vamos a hacer dos líneas inclinadas, una línea recta. Vamos a hacer dos líneas inclinadas que partan del centro. Conectamos con una línea recta aquí. Bueno, pero que conecte con la pinche línea que tenemos aquí. Claramente, ay, güey. Bueno, soy estúpido, pero ustedes entienden. Ustedes no serán estúpidos como yo. Ustedes sí lo entenderán. Ahora, ven, ya tenemos aquí nuestro bíceps. Y de la línea de la clavícula hasta la línea de la axila, vamos a hacer una línea arqueada así. Siempre una línea arqueada así, hacia afuera y hacia abajo. Por lo que ya tenemos más o menos unos bíceps relativamente entendibles. Por ejemplo, aquí ves que tenemos aquí la línea que va desde su clavícula hasta la línea de su axila. Tiene la línea central y bueno, los bíceps de él simplemente son líneas así inclinadas. Que bueno, también se pueden representar así, pero pues yo no recomiendo tanto que pues lo hagan así, ¿verdad? Igual y también es entendible porque está anatómicamente correcto. La línea inclinada siempre debe de partir de la axila hacia abajo. Esa línea inclinada siempre debe partir de la línea de la axila hacia abajo y ya pues conecta con la línea central del pecho que tenemos aquí ya hecha. ¿Entienden? Técnicamente está correcto. Así que ustedes, como deciden hacer los bíceps, no hay problema. Por ejemplo, nosotros vamos a hacerle caso a la referencia que tenemos aquí, que es este chico. ¿Okay? Vamos a hacerle caso a su referencia. Hagamos dos líneas inclinadas que partan desde la axila hacia abajo. Vamos a hacer dos líneas inclinadas así, así, y que conecten con la línea central. Bueno, ya tenemos aquí los bíceps. Digo, unos pectorales. Pues. Miguel tiene la mollera sumida. Si me caí de chiquito. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la parte de los abdominales. Vamos a tener otra referencia porque este güey ya me cansó. Adiós, güey. Me caí muy mal. La tuya, pendejo. Bueno. Vamos a traer otra referencia. ¿Quién más nos puede servir? Bueno, mira, aquí hay otro chico. Quien no parece ser protagonista de Yaoi, así que nos puede servir. Bueno, como ven, también es bastante parecido a lo que tenemos acá. Pero si ven, los abdominales de él están un poco más marcados que los del chico anterior. ¿Ven? Y no, no quise hacer un pito. Claro que no. Les quise enseñar. Ahora, vamos a tratar de copiar esta referencia. Ven estas líneas que tiene aquí. Estas líneas son básicamente las que va. No, Miguel, que te digo que no estoy dibujando un pito. No sé de dónde está sacando eso. Pero bueno. Vamos a. Estas líneas del trapecio que tenemos acá. Vamos a tratar de trazarlas, ¿verdad? Estas líneas del trapecio. Profe, no más. Una mala, profe, la antojando. Las líneas del trapecio que tenemos aquí, vamos a hacerlas arqueadas, ¿verdad? Hacia arriba. Siempre el arqueo debe ser así, ¿verdad? Siempre debe ser un arqueo. Ya sea que lo desees hacer de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Yo te recomiendo que vayas a hacerlo de arriba hacia abajo para que te salga una línea más uniforme, ¿verdad? Siempre partiendo desde esta parte de la línea central, pero sin tocar la parte central, ¿verdad? Ahora, para hacer los abdominales, como este weón los tiene acá,
Vemos que este weón tiene unas líneas que van más o menos, que van más o menos así, ¿verdad? Y bueno, tiene una línea central. Y no, no estoy haciendo una vagina. Claro que no, ¿cómo se les ocurre? Ahora, no le van a borrar el canal. No creo. Punto YouTube si lo hace. Ahora, yo al menos para dibujar abdominales, lo que yo les recomiendo es que no hagan esta una línea así toda central. O sea, así una línea uniforme, porque no, no se ve bonito. Yo les recomiendo que hagan mini líneas así, arqueadas, hacia abajo, de arriba hacia abajo, sin tocarse. Y cada una va siendo más chiquita que la otra. Es decir, vamos a hacer unas separadas aquí, vamos a juntar las otras acá, ¿verdad? Y como ven, no son. Todas tienen la misma altura. Todos comparten la misma longitud y altura. Pero la diferencia es que estas están mucho más separadas que las otras. Y que las otras. O sea, ven claramente que aquí hay una diferencia. Y bueno, hacemos estas líneas así. Y vamos a hacer una línea que conecte hacia este bíceps. Siempre tiene que ser hacia este lado. Una línea que conecte hacia este lado. Porque la otra solamente vamos a hacer dos líneas. Una acá arriba y otra acá abajo. Una acá arriba y otra acá abajo. ¿Ven? Y los bíceps aquí ya tienen mucha más forma. Ven que ya tienen más volumen. Bueno, ahora por la parte de la cintura vamos a tratar de hacer una línea arqueada. Y como ven, aquí hacemos unas dos líneas hacia abajo. Siempre tienen que ser antes del final del bíceps, no del último bíceps, o sea, no tiene que ser mero al final porque si no se va a ver medio extraño. Y tiene que ser hacia abajo, conectando hacia aquí. Y bueno. Y ya hacia acá abajo ya podemos tener lo que es la parte de la ingle, ¿verdad? Pero esa ingle no la vamos a ver en este momento. Ahora. Como popo de ahora, ven, ya tenemos un cuerpo mucho más definido. Ven cómo lo tenemos aquí. O sea, es un cuerpo muchísimo más definido. Aquí ya voy haciendo unas correcciones, por ejemplo. Aquí voy haciendo unas correcciones, ¿verdad? Y ya, ¿ven? ¿Ven cómo va quedando? O sea, el cuerpo ya tiene ahora muchísimo más volumen de lo que tenía antes. Ya tiene. Ah, la mierda. Bueno, miren, saben que voy a borrar nada más la referencia. Porque parece que me equivoqué de capa. Y los dibujé todos en la capa de la referencia. Ven que nuestro cuerpo ya tiene mucho más volumen. Ya no simplemente un cuerpo vacío como lo era antes, o sea, ya tiene muchísimo más volumen. Ahora. Ahora sí, vamos con la parte importante, la parte que todos quieren para empezar a hacer sus personajes, para empezar a hacer sus historias, para empezar a hacer fanarts y todo eso. Ya que tenemos muy bien grabado lo que es el concepto de la anatomía básica de este cuerpo. Bueno, antes se me fue. Tenemos que hacer las líneas del cuello, ¿verdad? Estas líneas del cuello son bastante importantes porque, bueno, al menos le dan un poco más de realismo a lo que es el dibujo, ¿verdad? Siempre vamos a hacer líneas arqueadas hacia abajo, de arriba hacia abajo, que vayan desde esta esquina de la cabeza hasta lo que es la clavícula. Obviamente pueden llegar a conectar si quieren, pero yo no les recomiendo porque no se vería tan bien el dibujo, aunque yo siempre lo hago, siempre es el error que siempre cometo, no se ve tan bien mis dibujos precisamente por lo mismo. Pero sí, bien, ven, ahora que ya lo tenemos así,
muchísimo más realístico el dibujo. Dígale algo, Santiago. El joven Santiago está poniendo mucha atención, Miguel. No le puedo decir mucho. Pero bueno, ahora que ya tenemos aquí nuestro cuerpo terminado, vamos a hacer lo que es la cara. ¿Sí? Vamos a hacer el rostro. Ok. Ahora que ya tenemos aquí nuestro boceto, ¿verdad? Si quieren pueden eliminarlo o dejarlo. Y este, y bueno, si dibujo, obviamente lo van a dejar porque no mamen. Pero sí. Vamos a crear otra capa. Mamaste. Y vamos a empezar a hacer lo que es el dibujo, ¿sí? Pero antes hay que saber conceptos básicos de lo que son las partes del rostro, ¿verdad? ¿Cuáles son las partes de un rostro? Vamos a ver, vamos a traer un rostro, ¿sí? Un rostro conocido. Por ejemplo. Vamos a traer un rostro muy conocido por todos, llamado por muchos. Odiado por muchos o amado por otros, o sea, vale pito. Por ejemplo, vamos a traer un rostro conocido. Aquí tenemos a Dio. Dio de JoJo's Bizarre Adventure, ¿verdad? A ver, ¿cuáles son las partes importantes del rostro? Te lo vamos a enseñar con Dio. ¿Cuáles son las partes importantes del rostro? Tenemos aquí, de hecho vamos a hacerlo con un color que sea más llamativo, por ejemplo, usar este. Aquí tenemos lo que son los ojos, tenemos lo que es la nariz y lo que es la boca, pero también tenemos lo que son las cejas, ¿verdad? Esas son las partes importantes del rostro. Esta no la vamos a contar porque yo no sé hacer orejas. Estas son las partes importantes de un rostro. Ok, vamos a ver la forma de los ojos de Dio. ¿Cómo es que tiene los ojos este güey? O sea, bien, vamos a observarlo, ¿sí? Miren, al menos la forma de los ojos de Dio básicamente son unas líneas arqueadas hacia arriba, o sea, unas líneas inclinadas hacia arriba con un arqueo al final. Y bueno, aquí tenemos lo que es la pupila. Y ven, sus líneas siempre están conectadas, aunque la parte más ancha siempre es la de arriba. O sea, la parte de arriba siempre es la, siempre para él es la más ancha. Luego va una línea delgada conectada hacia abajo, pero nunca se conectan de aquí, ¿ven? Al menos esa es la forma de los ojos de Dio. Por ejemplo, traigamos otro personaje. A ver, traigamos a otro personaje. ¿Quién podría ser? Es más, sí, pongamos a Goku. Ok. Vamos a poner a Goku. Aquí tenemos a Goku. Por ejemplo, ¿cómo son los ojos de Goku? Bueno, los ojos de Goku, por lo que veo, son unas líneas muy separadas. Unas líneas continuas, más bien una curva continua muy alargada, que va desde la parte central hasta acá. Y a partir de aquí tiene una línea recta. La pupila parece que nunca se conecta con lo que es el centro del ojo, a diferencia del de Dio, que no es un, que como dije, que como vimos, no es un círculo completo lo que es su pupila, sino que más bien va conectada desde lo que es la parte de arriba de lo que es este, las pestañas, por así decirlo, el delineado de la pestaña, para tratar de dar un aspecto más intimidante. Pero lo que es Goku, tiene unas líneas, una pupila que jamás conecta con lo que es la línea externa, es decir, toda la pestaña jamás se conecta. ¿Entienden? Cállese, puñeta. O sea, por ejemplo, hay muchos estilos de dibujo, de muchos estilos de ojos, la verdad, que nos pueden
llegar a servir para tratar de hacer lo que es este. Para tratar de hacer lo que es el ojo. Por ejemplo, a ver. Y la parte del rostro es muy importante porque la parte del rostro siempre denota expresión. O sea, dependiendo del dibujo que tú hagas, denota expresión, lo que son tanto los ojos como lo que es la... Más bien, más que nada, los que más denotan expresión son los ojos. Los ojos son muy importantes y es muy importante comprender el estilo en el que se pueda llegar a dibujar. ¿Por qué? Porque como digo, los ojos denotan expresión y dependiendo del ojo, el tipo de ojo que tú vayas a emplear para el dibujo, por ejemplo, puedes denotar un distinto tipo de expresión. Por ejemplo, aquí tenemos varios tipos de ojos. Aquí tenemos varios tipos de ojos que nos denotan cada uno un distinto tipo de expresión, ¿verdad? Pueden ser desde enojo, asombro, alegría, tristeza, amargura, indiferencia, etc. Los ojos siempre nos van a marcar expresión. Siempre, siempre, siempre nos marcan expresión los ojos. ¿Ven? Y son un montón. Un montón de estilos de dibujo de ojos. Y salvo para un solo órgano que son los ojos, porque saben, porque los artistas saben que los ojos denotan expresión. Así que dependiendo del estilo de ojos, vas a poder emplearlos en lo que son en lo que es tu dibujo. Y bueno, con los labios no hay tanto problema. La boca creo que es lo más sencillo de dibujar, pero también la boca denota lo que es una expresión. Y la boca también tiene mucha profundidad. Pese a que la dibujas estilo anime como si fuera una puta línea así arqueada o dos líneas así de... ¿Verdad? O también aquí un super labio super bien hecho. ¿Qué sé yo? O sea, aquí un labio super... super sensualón o yo qué sé. O sea, también eso denota bastante expresión. Lo que es tanto la boca como los ojos, aunque los ojos son lo que más se lleva al atractivo de la expresión. Los ojos y las cejas son lo que más se lleva al atractivo de la expresión. La boca también denota lo que es este... lo que es viveza. O sea, la boca y los ojos son un conjunto que denotan mucho dinamismo y también mucha vida a lo que va a ser tu dibujo. Por eso es importante que tengas en mente el tipo de ojos o el tipo de boca que vayas a hacer, ¿verdad? Creo que la parte más fácil de dibujar sería la nariz, porque la nariz no tiene mucha ciencia y tampoco la nariz te denota una expresión, ¿verdad? Ojos de Sharingan así como los míos. Ojos de Sharingan. Pero sí, básicamente los ojos y la boca son una parte muy importante porque ahí vas a notar la expresión que va a tener tu personaje. La nariz no tanto porque, bueno, la nariz no puede cambiar. Al menos que te rompan la nariz y te enchuequen, ahí sí te cambia la nariz, pero naturalmente no cambia. Ahora, a partir de la línea guía que tenemos aquí, ¿verdad? Aquí tenemos un cruce que básicamente a partir de este cruce vamos a hacer todo lo que es el rostro. Obviamente no va a ser el recién, pero... Pero sí, ¿verdad? Ahora... ya puedes hacer la nariz al estilo que te guste, ¿verdad? Por ejemplo, puedes hacer una línea chiquita, así como lo estoy haciendo yo, ya que también para dibujar la nariz tienes que ver la perspectiva desde la cabeza. Por ejemplo, si está de lado, pues la nariz puede llegar a ser así, puede llegar a ser así. Si está en tres cuartos, puede llegar a ser así. Qué sé yo, puede llegar a ser así, así. Y si está de frente, puede llegar a ser así, puede llegar a ser así, puede llegar a ser así, y hacer así, qué sé yo. El punto es que para dibujar narices tienes que ver la perspectiva de dónde está tu cabeza. Y por ejemplo, yo que tengo aquí que tenemos la cabeza viendo hacia enfrente, o sea, su base central es ver hacia enfrente, pues no nos vamos a complicar mucho la vida. Argentina tiene mucha expresión. Pues sí, ¿verdad? La nariz argentina sí denota mucha expresión, por ejemplo. ¿Verdad? Si vas a dibujar personajes argentinos, una nariz así, una nariz así, una nariz así.
una pinche nariz de negro así, qué sé yo, ¿verdad? Pero solo si vas a dibujar personajes argentinos. En ese caso, pero si no vas a dibujar nadie que sea argentino, entonces no vas a ocupar ese tipo de narices que te acabo de mostrar. Ahora, para tratar de ubicar los ojos, vamos a hacer unos pequeños arcos así, ¿verdad? Estos van a ser las cuencas de nuestros ojos. Aquí vamos a ver, a tratar de ubicar lo que son los ojos, ¿verdad? Tanto lo que es la iris, la pupila y todo eso, ¿verdad? Nuestras cejas van a ir aquí arriba. Nuestra boca puede ser esta. Y nuestra boca va a ser de este estilo, ¿verdad? Para dibujar la pupila, bueno, tienes de dos formas. O puedes conectarla, hacer un arco conectado desde la parte de arriba, como lo hicimos con Dio, o hacer un círculo que no conecte con ninguna parte, como lo hicimos con este Goku. Aquí parece que está visco, pero no importa. Yo, por ejemplo, casi siempre cuando hago un dibujo, naturalmente siempre conecto lo que son los ojos a lo que es la parte de la pestaña, ¿verdad? La parte de arqueado desde arriba. Y ya una vez lo tenemos, aquí está, nuestro rostro. Ya tenemos aquí un rostro, ¿verdad? Ya tenemos aquí nariz, ojos, boca. Por ejemplo, ahora, como les digo, como los ojos y la boca denotan mucha expresión, ven que nuestro personaje, bueno, no está notando como que mucha indiferencia, por así decirlo. Podemos llamarlo así, como que denota mucha indiferencia. Pero ya, a ver. Ya una vez tenemos nuestro rostro, ya tenemos nuestro cuerpo, ¿qué es lo que nos falta? El cabello, ¿verdad? Al menos que quieran hacer un personaje calvo. Salir, tengo que ir a misa. Dele, señor Santiago. Yo sé que usted es muy creyente de la fe cristiana, de la fe católica. Así que vaya con Dios. Literalmente, vaya con Dios. No deje tarea. No, usted tranquilo, no voy a dejar tarea. De momento. Ahora, como ya vimos, ya tenemos aquí nuestro rostro, ya tenemos aquí nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que nos falta? El cabello, ¿verdad? Si quieren hacer un personaje calvo así, tipo que le brille la calva así bien bonito, que... Bueno, ¿verdad? Pero al menos a mí no me gusta dibujar muchos personajes calvos porque siento que se ven muy pendejos. ¿Verdad? Así que vamos ahora a dibujar el pelo. El pelo para mí siempre ha sido la parte más difícil de dibujar un personaje. ¿Por qué? Porque hay tantos estilos de pelo. Hay tantos estilos de pelo. Y naturalmente cuando nosotros vemos un personaje, por ejemplo, no sé, vamos a ponerte personaje. A ver, algún personaje con un pelo muy raro, por ejemplo. Por ejemplo, te pondré al protagonista de Yu-Gi-Oh! Miren, okay, aquí tenemos un personaje con un pelo exuberantemente extraño, como lo que es Yugi, por ejemplo. Tenemos otro personaje aquí con un pelo exuberantemente extraño. ¿Verdad? Como por ejemplo Polnareff de JoJo's. Por ejemplo, ¿verdad? Tenemos aquí, por ejemplo, a Vegeta. Por ejemplo, ¿verdad? O sea, hay un montón de estilos de pelo. Y qué bueno. Como digo, o sea, el pelo es muy difícil de... Es la parte más difícil de dibujarte un personaje porque hay tantos estilos
y el pelo se puede acomodar de tantas maneras que, bueno, que son difíciles de explicar, ¿verdad? El cómo puede ir la dirección del pelo y todo eso, pero también eso tiene que ver con la perspectiva, porque dependiendo de la perspectiva, por ejemplo, no sé, veamos la forma de la cabeza de Yugi o veamos la forma del el pelo de Vegeta y el de Polaref. Los pelos básicamente se encuentran inclinados, por ejemplo, este es el de Polaref. Aquí está el de Vegeta. Y bueno, acá está el de Yugi, ¿verdad? Cada uno tiene una perspectiva diferente. Por ejemplo, aquí está viendo hacia el frente, aquí está viendo hacia arriba inclinado y acá está viendo hacia acá. O sea, dependiendo de dónde esté la posición de la cabeza, la posición del pelo va a ir hacia un distinto lado también. O sea, ¿me entienden? Por cierto, Miguel, solo copio la imagen y la pego con control V, no es tan difícil. Pero bueno, por ejemplo, vamos a hacer un pelo como dice este Esparta, a ver, un pelo de Messi. ¿Cómo tiene el pelo Messi? A ver, ¿cómo tiene el pelo Messi? ¿Cómo tiene el pelo Messi? Por ejemplo, ¿ven el pelo de Messi? ¿Ven el pelo de Messi? Espero que no venga un argentino y me incendie la casa. Pero bueno, ¿cómo es que Messi tiene el pelo? Por ejemplo, aquí tiene una pequeña abertura. Esta parte del pelo va hacia abajo. Esta parte del otro, esta otra parte del pelo va hacia un lado. Y aquí también tiene otra parte que va hacia abajo. ¿Ven? La barba ahorita no la conté. No vamos a hacer personajes con barba, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿cómo podemos ayudarnos a plasmar eso acá? Muy fácil, de una manera muy sencilla. Como dije, todo es cuestión de perspectiva. A ver, vamos a poner unas orejas aquí. Sé que parece changoleón, pero ahorita vamos a arreglar eso, ¿sí? Vamos a hacer lo que dije de la perspectiva. Aquí está la parte del pelo, ¿verdad? Vamos a ir hacia arriba. Como siempre, si vas a hacer un pelo, trata de encontrar la forma, trata de ver una referencia, porque, como digo, el pelo es la parte más difícil de dibujar de un personaje, ¿verdad? Pero la mayor parte del tiempo los pelos se componen de arcos. Arcos pueden ya ser así, pueden ya ser así, pueden ya ser así. El caso es que los pelos de los personajes siempre, siempre, siempre se componen por curvas y arcos. Es la parte más, por así decirlo, es como la parte más fácil de explicarlo. O sea, la forma más fácil de explicarlo. El pelo siempre se compone y se compondrá por distintos tipos de arcos. Distintos tipos de arcos que básicamente los vas a ir tú inclinando de manera que sea muchísimo más conveniente el poder identificarlos, ¿verdad? Pero, pues como digo, así es como más o menos puede llegar a ser. Y así va. Bueno, acabamos de crear nosotros un personaje. ¿Ven? Ya lo tenemos aquí. Y ven que no fue tan difícil. Pero sí, básicamente el pelo se compone de varios arcos, varias curvas que nosotros vamos a ir tomando, ¿verdad? Y para hacerle más realismo al pelo, obviamente podemos adoptar distintas formas de arco. Por ejemplo, podemos hacer arcos así y que siempre tienen que bajar, ¿verdad? Naturalmente, el pelo siempre debe ir compuesto por arcos, ¿verdad? Pero arcos que deben siempre estar conectados. Siempre deben de estar conectados y siempre deben de tocarse, ¿verdad? Hay veces que las líneas pueden llegar a ser desde más atrás para darle más realismo, o puede que hagas varios arcos chiquitos en uno que vaya a proseguir en uno grande. La cosa es que son arcos que siempre deben ir conectados unos a los otros, ¿verdad? Como aquí hicimos, ¿verdad? Son arcos que van conectados desde el uno al otro,
y ninguno está sin tocarse. ¿Ven? ¿Ven a lo que me refiero? Y ahora, ya que nosotros tenemos esto, ahora vamos con una parte que es también una de las partes más difíciles de dibujar un personaje y que es una de las más importantes para todos, porque siempre, siempre, siempre tratamos de... Porque siempre, siempre, siempre va a ir en un personaje que nosotros vamos a crear, ¿verdad? Porque es también uno de los factores importantes para la para identificar un personaje, el cual es la vestimenta y su ropa, ¿verdad? Por ejemplo, todos nosotros conocemos personajes básicamente por o por su pelo, por su rostro o por su vestimenta. O sea, son las tres. Son, por ejemplo, ese es el triángulo para identificar un personaje, ¿verdad? Nosotros, ¿cómo identificamos un personaje? Como ya dije, tenemos lo que es el factor de su rostro, tenemos lo que es el factor de su pelo, y tenemos el factor de lo que es su vestimenta, porque siempre lo vamos a identificar por estos tres factores, ¿verdad? Rostro, pelo y vestimenta. Son los tres factores que siempre, o sea, el triángulo básicamente para que más llama la atención de un personaje. Por ejemplo, todos nosotros conocemos a Santa Claus. O sea, obviamente sabemos cómo está vestido. Aunque no te ponga una imagen, de Santa Claus, cuando yo te diga el nombre de él, tú te lo vas a imaginar. ¿Cómo te lo vas a imaginar? Obviamente con su vestimenta navideña, ¿verdad? Un abrigo. Un abrigo súper extra grande, ¿verdad? Con algodón aquí, un cinturonzote, ¿verdad? Un pantalón que también tiene peluche adentro, unas botas negras, unos guantes, etcétera, 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 ¿verdad? O por ejemplo, si yo te digo Spider-Man, ¿cómo? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente Spider-Man? Ah, bueno, pues de Spider-Man me viene a la mente su traje, obviamente, o sea, su traje de superhéroe, o sea, ojos blancos, estampado de telaraña, un traje apretado, escala de rojos y azules, el símbolo de su arañita. ¿Ven? O por ejemplo, si yo te digo ¿quién más? Si yo te digo Link de Legend of Zelda, ¿qué te imaginas? Bueno, te lo imaginas con su pinche gorrito de duende, te lo imaginas ahí con su tuniquita, el cinturón, la faldita que siempre trae el güey, unas botitas ahí de explorador, el escudo, la espada, etcétera, etcétera, etcétera. La cosa es que siempre identificamos a los personajes por su vestimenta, casi siempre es así. Y es una regla que básicamente muchos personajes siguen, incluso superhéroes, porque, bueno, o sea, como ya te dije el ejemplo de Spider-Man, así como varios, nosotros reconocemos a los superhéroes por sus vestimentas. Por ejemplo, no sé, Superman tiene el símbolo de su S, una capa, Batman tiene ahí su máscara de murciélago, Spider-Man tiene ahí su máscara, como digo, de... con el estampado de telaraña, Iron Man tiene su casco, ¿verdad? Su casco ahí, ¿verdad? O sea, todos los personajes los identificamos por el traje, y no es para menos. O sea, es un traje, es una parte importante del personaje, y es algo que nosotros, con lo que nosotros siempre identificamos, ¿verdad? Por lo que la vestimenta del personaje también afecta mucho a su, por así decirlo, su notoriedad. O sea, el hecho de que destaque su personaje, ¿okay? Pero al mismo tiempo es una parte muy difícil de dibujar, porque la vestimenta nunca
nunca de los nunca está recta. Por ejemplo, vamos a traer un hombre, ¿ok? Por ejemplo, vamos a traer al mismo señor de hace rato. Como digo, la vestimenta jamás, jamás de los jamases, jamás, jamás de los jamases está recta. ¿Ven? O sea, no tienen. La vestimenta de estos personajes jamás está recta. De los personajes ni tanto. O sea, incluso de nosotros jamás está recta. O sea, si llegas a ver. Obviamente tienen una camiseta en este momento, ¿verdad? Y si no tienen una camiseta en este momento. ¡Qué putos! Pónganse una. Pero si tienen una camiseta en este momento, quiero que volteen a ver la camiseta. Y vean que no está completamente recta. O sea, es decir, no tiene. No, cuando te la pones, no ves que está completamente recta. Y aquí me refiero con recta, pues, tipo, a que no tenga lo que son arrugas. Bien, o sea, las camisetas no tienen arrugas, o sea, no están completamente rectas. Por ejemplo, ven la vestimenta de este señor. O sea, su camiseta tiene arrugas, su chaleco tiene arrugas. O sea, es la parte más difícil de dibujar, una de las partes más difíciles de dibujar, precisamente porque nunca, a diferencia del cuerpo, que puede llegar hasta recto, o sea, tiene curvas, eso sí, pero a diferencia del cuerpo, la ropa tiene elasticidad. La ropa tiene elasticidad y naturalmente se deforma, porque es un objeto que viene de un material liviano como lo es la tela. Entonces, cuando vamos a dibujar una ropa, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nunca vamos a dibujar algo recto. Es decir, por ejemplo, mira, vamos a dibujar un ejercicio de camisa, por ejemplo. O sea, ven cómo lo estoy, tipo, ven cómo lo estoy haciendo. O sea, no estoy dibujando nada, no estoy dibujando nada recto, es decir, no estoy dibujando nada recto, ¿por qué? Porque precisamente esto, o sea, las camisas jamás están rectas. Es decir, nuestras camisas siempre están. Siempre están con arrugas. Nunca vamos a dibujar una ropa que esté completamente recta. Porque, como les digo, toda la ropa tiene arrugas. O sea, ven y ahora se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. O sea, tipo, vamos a agarrar aquí, ya, por ejemplo, ya tenemos la camiseta. Ahora vamos a borrar. O sea, para hacer la camiseta siempre tenemos que usar como base el cuerpo que ya dibujamos, ¿verdad? No hay que hacerlo muy separado del cuerpo, porque si no la camiseta va a parecer extremadamente grande con lo que nosotros queremos dibujar. ¿Ven? O sea, sé que aquí hice un ejemplo medio culero, pero, o sea, más o menos algo así es lo que yo les trato de representar. O sea, una camiseta nunca va a estar recta. O sea, una ropa, una prenda jamás va a estar recta. Siempre tiene arrugas. Dele, Miguel, saluda a su abuelo. Por lo que, bueno, en verdad puede llegar a tener curvas, sí, pero naturalmente la ropa no tiene tantas curvas. Siempre son Bueno, Miguel. Naturalmente la ropa siempre son, bueno, siempre son líneas rectas, casi siempre, ¿verdad? También dependiendo de la ropa, por ejemplo, si vas a dibujar una chaqueta o cosas así, naturalmente siempre son, como les digo, líneas rectas, más que nada. Casi no tienen curvas, excepto cuando están muy pegadas a lo que es el cuerpo, o que siguen al perfecto la línea del cuerpo. Pueden llegar hasta rectos, ¿verdad? Pero naturalmente no lo están.
Ahora, ya que hicimos la camiseta, ya podemos borrar nuestro cuerpo. ¿Ven cómo mejoró nuestro boceto? Bueno, ahí le borré tantito porque la cagué borrando. Pero bueno, básicamente así es como pueden dibujar una prenda. O sea, nunca va a estar completamente pegado al cuerpo. Nunca va a estar completamente pegado al cuerpo la prenda. Pero tampoco es como que vaya a estar completamente holgado. Es decir, obviamente va a tener una línea de separación ahí un tanto visible. Pero pues bueno, o sea, así es como yo les recomiendo que lo hagan, ¿verdad? Obviamente si se equivocan al hacer un poco la línea, ¿verdad? Que les digan, ah, es que no me... La ropa, ah, es que no me quedó muy... Me quedó muy rara, que no sé qué. O sea, siempre lo puedes corregir. Siempre puedes llegar a corregir el dibujo, ¿verdad? Y ahí está. Ya tenemos ahí nuestro personaje. ¿Ven? Ya tenemos ahí nuestro personaje vestidito. Vamos a borrar nada más unas cuantas líneas. ¿Verdad? Siempre puedes llegar a hacer ajustes. Y ahí queda. ¿Ve? Ya tenemos un personaje hecho. Ya llevamos 1 hora y 40. Sí, lo sé. Bastantito. Pero bueno, ven. Ya aquí tenemos un personaje hecho. Obviamente pueden llegar a agregar detalles donde ustedes quieran. Siempre son bienvenidos lo que quieran. Siempre es bienvenido lo que quieran agregar. Siempre agregué ahí unos detalles para la... estoy agregando unos detalles para la cara, las orejas, la nariz y cosas así, ¿ver? Pero ya. Ok, de acuerdo, Miguel. Y aquí está. Ya pueden borrar el boceto si ustedes quieren. O sea, ya lo terminado, hecho está. Aquí tenemos a nuestro personaje, ¿verdad? Obviamente, detalles que quieran agregar, pues bueno, eso ya se lo agregan, ¿verdad? Pero al menos yo ya les enseñé a hacer lo básico. ¿Qué es lo básico? Tenemos la ropa, tenemos lo que es el cuerpo, tenemos lo que es el pelo, tenemos lo que es el rostro. ¿Verdad? Cosas básicas, ¿verdad? Un cuerpo, un rostro, un pelo, una prenda, o sea, son cosas que naturalmente vamos a estar dibujando si queremos llegar a ser un personaje, ¿verdad? Obviamente con todos los consejos que les di, ¿verdad? O sea, el de sacarle las formas geométricas al cuerpo humano para tratar de hacer lo mejor posible lo más realista posible un cuerpo. El hecho de que los ojos denoten expresión, que la boca también denote viveza. La dirección de la nariz, el pelo. Que vayan a ser arcos y dependiendo de la referencia obviamente va a ir de una manera u otra. La prenda que jamás está recta, que siempre tiene arrugas y cosas así. O sea, cosas de ese estilo son cosas que se van a encontrar todos los días. O sea, todos los días en lo que viene siendo el dibujo, ¿verdad? Obviamente que bueno, no... Obviamente que estos no son... O sea, yo no soy un dibujante profesional como para decirles, ¿verdad? Pero sé lo suficiente como para poder llegar a hacer lo básico. Como por ejemplo esto, o sea...
Como por ejemplo lo que les acabo de enseñar a hacer en este directo, que es básicamente dibujar un propio personaje. Por ejemplo, ¿cómo le quieren poner a este personaje? O sea, ¿qué nombre le podríamos poner a este chico? ¿Ustedes qué dicen? No sé, algún nombre bonito. ¿Qué se les ocurre? Bueno, mira, te voy a hacer caso, Miguel. A ver, vamos a ponerle Adam a este personaje. Este personaje se va a llamar Adam. Y bueno, eso al menos es lo básico para aprender al menos a dibujar un personaje. Es decir, yo ya les enseñé lo básico que, como digo, o sea, es el cuerpo, es el rostro, es la cara, es el pelo, o sea, todo lo que hicimos en este directo hoy. Obviamente hay muchas cosas más que podemos aprender, como por ejemplo el asignarle colores, ¿verdad? O el hacer sombras, que creo que se los puedo enseñar ahorita. Nada, creo que, o sea, lo que son los colores, las sombras y todo eso va a ser mucho más tardado, pero al menos ya hicimos nosotros lo que es este personaje, ¿verdad? Ahora vamos a guardarlo. Que básicamente con este chico, Adam, les voy a enseñar a hacer cosas, muchas más cosas aún después. Pero de momento vamos a quedarnos con esto, ¿sí? A ver, vamos a ver qué tanto avanzaron jóvenes. Mándamelo al Discord, Miguel. La mierda. ¿Vas bien con la forma de la cara, Miguel? Nada más que, mira, para eso, porque veo que te quedó muy tembloroso el trazo. Mira, para eso te recomiendo que hagas esto. Es decir, no hagas trazos así a lo loco como yo lo hice, ¿verdad? Puedes llegar comenzando a hacer trazos así, por ejemplo. Trazos así, ¿verdad? O sea, trazos chiquititos, pero que vayan haciendo algo uniforme, ¿me entiendes? O sea, tampoco ni tú ni yo somos artistas profesionales como para hacer trazos así, como que fa, y luego fa, y luego y qué sé yo. O sea, que con un trazo hagas básicamente todo el dibujo, ¿no? O sea, aún incluso yo me tomo mi tiempo para tratar de hacer un trazo bastante uniforme, ¿verdad? Y para hacer la forma del rostro, pues me voy haciendo trazos chiquititos, que vayan haciendo básicamente una cosa uniforme, ¿verdad? Trazos chiquititos, ¿sí ves? Para al final, para pues bueno, al final que bueno, vayas haciendo algo así. No sé si me entiendes.
Pues, o sea, trata de hacer, o sea, trazos chiquitos, porque si vas a tratar de hacer un trazo continuo, lo único que vas a lograr es ese efecto. O sea, por ejemplo, si tratas de hacer un trazo continuo, mira, ves, te va a quedar así. Y esto está mal. Como te digo, o sea, para que no te quede del trazo tembloroso, trata de hacer trazos chiquitos, pero vele dan, pero que sean suaves, pero rápidos. O sea, para que le vayas tratando de dar una forma. ¿Me entiendes? Sea, trata de hacer trazos chiquititos, que vayan tratando de dar una forma uniforme. No trata de hacer el trazo continuo porque esto es lo que va a pasar. Y eso no está bien. Que te quede así el trazo, Miguel. O sea, si tembloroso el trazo, no está bien. Se trata de hacer algo uniforme, ¿sí? Es el consejo que yo te puedo dar. Para que no te quede así el trazo todo tembloroso. Pero bueno. Ahora sí, pues yo ya me voy despidiendo, ¿verdad? Porque ya en poco y nada me tengo que preparar para ir al trabajo. Pero aún así, muchas gracias por haber venido, Miguel, Arnold, Valen, Gamer, Mamberroy, que no se quedaron una mierda, salvo Sparda y Miguel, que se quedaron todo el directo. Nada, no es cierto, los quiero mucho. tirándole bien. Nada, igual muchas gracias por haber venido, aunque sean solo 5 minutos, o sea. De todas maneras, de aquí a que haga un directo, o sea, van a pasar años probablemente. ¿Verdad? Pero bueno, yo ya les enseñé lo que les tenían que enseñar. ¿Verdad? Les enseñé así hacer un dibujo así súper rápido. Después abro comisiones, Miguel. Les enseñé, bueno, a hacer un dibujo súper rápido, ¿verdad? Que les va a servir. Que como digo, o sea, no sé que no los tampoco los va a hacer súper profesionales en el dibujo. Yo tampoco soy un súper profesional en el dibujo. Soy solamente un chico que va aprendiendo por sus propios métodos a dibujar. Y tampoco soy quien para decir sobre el arte contemporáneo, ¿verdad? Pero, pues bueno, ya saben que aquí nadie es mal artista, solamente hay artistas que les falta, solamente pueden llegar a ser artistas que les falta mucha práctica o técnica, pero de ahí en fuera no les va a faltar nada, ¿verdad? Lo único que sí es que recuerden que practicar todos los días es la clave para tratar de mejorar en el dibujo, ¿verdad? Porque no vamos a mejorar en el dibujo de un día para otro. Obviamente esto requiere mucha práctica y de ejercicios. Y bueno, yo al menos les di varios consejos que les pueden llegar a servir en el futuro, ¿verdad? Si es que ustedes quieren seguir dibujando, ¿verdad? Pero yo mientras me voy despidiendo. Espérenme. Y ahora sí. Pero bueno, mientras ya me voy despidiendo, ¿verdad? Aquí con un último dibujo de Alan. ¿Quién se va a despedir de ustedes? Sé que ahorita mismo tiene cabeza de huevo, pero no importa. Porque quién sabe cuándo vaya a volver a hacer un directo. Y quién sabe si lo voy a hacer pronto. Porque la neta que simplemente hice este directo por pura desidia, ¿verdad? Así que pues nada. Yo me despido. Los veo en otro directo.
Y nos veremos en alguna otra ocasión. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Dónde? Tampoco se los puedo responder. Pero sé que en algún momento los voy a volver a ver. Sí, tienes dudas, Miguel, mándame un mensaje, pero no esperes que te conteste rápido porque casi siempre ando ocupado. Así que, pues bueno, nada, nos vemos hasta la próxima y cuídense. Chaito.